I, Barack Hussein Obama.2009 ha sido un año de desastres en la política internacional. No solo el desastre económico, sino el darse cuenta de que soluciones que se iban consolidando o que la gente percibía así, como en Afganistán, no funcionaban. Las relaciones con los soviéticos, con los rusos, comenzaban a parecerse a las que había con la Unión Soviética en un contexto mayor. La situación en Irak se ha estabilizado, pero no ha habido grandes mejoras en la vida de los iraquíes. Latinoamérica, desde el punto de vista norteamericano, va, como se suele decir, a la catástrofe. Cada vez tiene más diferencias con Estados Unidos. En resumen, las cosas no parece que hayan ido demasiado bien en 2009. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Un año que comenzaba con la jura de su cargo de Barack Obama, el primer presidente afroamericano de la historia. Los problemas heredados de casi una década de administración Bush prácticamente inconmensurables. Como el recrudecimiento del conflicto entre israelíes y palestinos. El bombardeo por parte de Israel de la Franja de Gaza precedió a la llegada de Obama a la Casa Blanca. Poco después, a final de mes, Benjamin Netanyahu, conservador recalcitrante, ganaba las elecciones en Israel. De la privilegiada relación de Bush con los gabinetes israelíes a su congelación, al desencuentro entre Obama y Netanyahu. El presidente Bush tenía una agenda de derechas muy clara, que se llamaba guerra al terrorismo. El presidente Obama no ha usado una sola vez la palabra terrorismo desde que ha sido elegido presidente. Tiene un enfoque distinto, y esto es genial para árabes y palestinos, pero necesita mucha más persistencia. El pasado mes de septiembre, un comité investigador de la ONU, liderado por el juez sudafricano Richard Goldstone, conocido sionista, acusaba a Israel y a Hamas, la organización radical palestina que controla Gaza, de crímenes de guerra. Pero considerando los más de 1.400 muertos palestinos civiles, denunciaba que Israel había hecho un uso desproporcionado de la fuerza. Las sucesivas pesquisas pueden acabar en La Haya. También pienso que Obama tiene que aplicar a Hamas la misma política que aplica a Irán y a Hezbollah, hablar con todo el mundo. Poner aún más en claro que es en el interés de los Estados Unidos y de todo el mundo, porque es realmente de todo el mundo, de la Unión Europea, de Rusia, de China, de India, de América Latina, de todo el mundo, África, resolver el conflicto del Medio Oriente. Esto se ha complicado demasiado. Tenemos la vertiente israelí-palestina, tenemos la vertiente iraniana, hay otros problemas en Medio Oriente, y en el Medio Oriente hay que comenzar a resolver los conflictos, porque esto ya es demasiado explosivo. Y eso es lo que seguramente el presidente Obama tendría que hacer. Ha comenzado a hacerlo, tiene que ponerle más inversión a esta dirección. El conflicto entre israelíes y palestinos es el nudo gordiano de la política en Oriente Medio y del camino a la paz en toda la zona. Cuando Obama consiga llevar a cabo su agenda doméstica, en especial la reforma sanitaria, que son las alas de su programa, entonces puede dirigir la atención de forma muy concentrada al tema palestino e israelí. Y creo que las cosas se pueden poner muy duras entre él y Netanyahu, porque no se trata ni de dos hombres ni de dos partidos que se gusten mutuamente, para nada.
En febrero, el año 2009, tan rico de aniversarios a todos los niveles en la política internacional, inauguraba las efemérides con los 30 años de revolución islámica en Irán, 3 décadas de teocracia fundada por Jomeini. Irán está en el centro de toda la panoplia de problemas de la administración Obama. Cada tema de política internacional que se quiera tocar y que signifique una gran preocupación ahora mismo está de una manera u otra ligado al problema de Irán. Incluso algunos que pueden parecer remotos, como las relaciones con China en el Consejo de Seguridad de la ONU, pasan por las sanciones a Irán. Lo mismo ocurre con Rusia. En el meollo hay todavía más problemas. Afganistán es un asunto muy difícil de resolver sin la cooperación activa de los iraníes. Irak es casi imposible de estabilizar sin la cooperación activa de los iraníes. Y el proceso de paz entre israelíes y palestinos. Incluso las relaciones con Venezuela se hacen más complejas con la cuestión iraní. Irán es la patata caliente de la era Obama. Por el momento, la táctica elegida es la de hablar con Teherán. Uno de los asesores de la Casa Blanca es Bali Nasser, cuya última obra remarca la importancia de las clases medias emergentes en el mundo chiita y la prioridad que debe suponer integrarlas en la economía global como medio para desactivar los conflictos. Bueno, con Irán y con otros lugares de Oriente Medio, Obama tiene preocupaciones inmediatas. En el caso de Irán, es el asunto nuclear, que tiene su propia dinámica. Hay una oferta sobre la mesa que ha creado un debate dentro de Irán. También es un tiempo difícil porque ha tenido elecciones y al proceso le han seguido las protestas. El punto clave es más vasto que el problema inmediato. Irán es un país muy importante por donde está situado, por sus recursos naturales, por su población y extensión, y en última instancia, importa por el futuro de las relaciones entre Occidente y el mundo musulmán y Oriente Medio. Así que más allá del programa nuclear y la crisis actual, tenemos que pensar en un camino a largo plazo que ponga a Irán en una nueva dirección, participando en la región, en la economía global, como hacen países como Brasil o Corea del Sur, más que como Corea del Norte o Birmania. Las elecciones del 12 de junio en Irán, con la consiguiente proclamación de victoria por parte del ala dura del régimen, sumieron al país en los peores disturbios desde la caída del Shah en 1979. El presidente ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad prorrogaba su mandato con el respaldo de los guardianes de la revolución, un Estado dentro del Estado, y de la nomenclatura islámica, cuyo líder es el guía supremo, Ali Jamenei. Convocados por Internet, decenas de miles de personas se congregaban en las calles con símbolos verdes, los del movimiento opositor dirigido por los 3 hijos de la misma revolución, Mir Hussein Mousavi, Mohammed Hatami y Mehdi Karroubi. Muchos de los miles de detenidos siguen en las cárceles. Las acusaciones de torturas y maltrato son permanentes. La economía iraní comenzó a liberalizarse a finales de los años 90. La clase media a relacionarse con el mundo, a hacer lo que hacen las clases medias en todas partes, disfrutar de la vida. Esos son los mismos que apoyan el cambio en Irán. El problema es que no son todavía suficientemente fuertes. Irán no puede pasar del autoritarismo a la democracia, del aislamiento a abrazar el mundo, hasta que las clases medias no se hagan más fuertes. En última instancia, tenemos que pensar no solo en el tema nuclear, sino ir más allá. La razón principal por la que la Casa Blanca ha decidido hablar con Irán es el compromiso de tropas cada vez mayor en el vecino Afganistán, donde se enviarán 30.000 nuevos soldados. Por eso hace falta estabilizar un Irak del que se ha prometido una retirada para el 2011. Las relaciones con Irán, entre Afganistán e Irak, son claves. Hay un gran malentendido acerca de lo que ha pasado en Irak. Tenemos 2 guerras desde la caída de Saddam Hussein, una guerra de la comunidad sunita contra el ejército de ocupación norteamericano y otra, muy sangrienta, entre los árabes sunitas y los chiitas.
Los sunitas lo han hecho muy bien contra los americanos, pero han perdido por goleada con los chiitas. Muchísimos han abandonado el país. Bagdad es ahora una ciudad fundamentalmente chiita con algunas zonas sunitas. Esta derrota de los sunitas con los chiitas ha permitido poner fin también a la guerra con los americanos. No ha sido por el incremento de tropas que la Casa Blanca arguye como razón de su supuesta victoria sobre la insurgencia, la misma que ahora va a emplear en Afganistán. En Irak, el dinero de los nuevos contratos con las multinacionales para explotar el petróleo sigue sin llegar a la gente. Irán es ahora la fuerza más influyente en Irak. Ambos son países mayoritariamente chiitas. En Irak, el 60% de la población. En Irán, el 80%. El resultado de la invasión de Bush y la explicación por la que, a pesar de los acuerdos firmados, las tropas norteamericanas se retirarán únicamente de las ciudades, no del país. Hay un mismo problema en Irak y en Afganistán. Bush entró en ambos países en 2001 y 2003 para mostrar que, después del 11 de septiembre, América era fuerte. No solo, sino la única superpotencia del mundo. Acabó probando exactamente lo contrario, que América no solo no era más fuerte de lo que la gente pensaba, sino más débil de lo que todos creían. En Irak, contraparte de la comunidad árabe sunita, no todos. En Afganistán, contraparte de la comunidad pastún, no toda. Gran parte de la guerra que sigue forma parte del prestigio americano. Quieren salir de ella fuertes, no pareciendo que han sido derrotados o que no han podido ganar. Washington cree que podría afectar a su prestigio, sobre todo cuando tienes tales problemas económicos. China ha conmemorado este año el 60 aniversario de su revolución, de la abolición del capitalismo y la instauración de un partido comunista estalinista que con el tiempo ha ido liberalizando su economía, aunque no los derechos civiles. Y ha sido testigo de revueltas como las de su región autónoma de Xinjiang, donde los habitantes oriundos de la etnia uigur se enfrentaron a la mayoritaria Han de los ocupantes chinos. Los uigures son musulmanes sunitas, de lengua turca, similares a los otros países de Asia Central y tienen poco que ver con los chinos. Pekín le dio autonomía en 1955, pero ha tratado y trata por todos los medios de disolver su identidad y asimilarla dentro del Estado. Pekín, en primer lugar, quiere garantizar la unidad territorial del Estado. En segundo lugar, Xinjiang alberga, tiene recursos naturales estratégicos, fundamentalmente petróleo, gas natural, uranio y oro. Además, las autoridades chinas aspiran a hacer de Xinjiang el polo dinamizador de Eurasia Interior. Y además es la plataforma de proyección china hacia Asia Central y Asia Meridional, es decir, hacia los recursos energéticos del Caspio, el petróleo kazajo y el gas natural turmeno, y hacia Afganistán y los puertos pakistaníes del mar Arábigo. Por lo tanto, tiene un carácter estratégico. Además, en Xinjiang se encuentra el polígono de ensayos nucleares chinos, el Lop Nor. 2009 también ha sido el del 20 aniversario de la caída del padre de todos los muros, el de Berlín. Más que un testigo, Ricardo Herrmann, corresponsal de la agencia italiana de noticias ANSA, fue el detonante, con sus preguntas, del fin de la frontera entre Oriente y Occidente, en Alemania, Europa, el símbolo del mundo de la Guerra Fría. El último capítulo de la apertura iniciada desde el Kremlin con la perestroika, la política de transparencia y reformas de Mikhail Gorbachev. Fue en una rueda de prensa el 9 de noviembre de 1989 a las 6 de la tarde con el portavoz del Politburó de la RDA, Günter Schabowski. En un arrebato dijo que los alemanes podrían viajar. Después del anuncio que los ciudadanos de la RDA podían viajar, yo hice una serie de pequeñas preguntas adicionales. Una era, sin pasaporte, viajar sin pasaporte, el señor Schabowski dijo sí. Sin pasaporte. Y después dijo,
vale también por Berlín Oeste, él dijo por todas las fronteras, incluido Berlín Oeste, y al final la última pregunta es ¿desde cuándo? Esto es algo que lo tomó un poco, ¿cómo dir?, de sorpresa, porque él dijo, no sabía exactamente, él dijo, miró a los papeles y dijo, que yo sepa, compañeros, no había compañeros presentes, que yo sepa, compañeros, de este momento, seguramente de este momento. Esto es las palabras que hicieron caer el muro. Después de la rueda de prensa, Herman fue al muro a ver qué pasaba. Estaban cientos, puede ser miles de personas que estaban allí en cola esperando de poder pasar a Oeste. Y allí pasó algo de extraño. Alguien en la cola me reconoció y dijo, es él que hizo la pregunta. Entonces, con grande entusiasmo me sacaron en brazos y me tomaron en triunfo. Y creo que es algo de muy raro por un periodista, puede ser único. Otros muros que no han caído todavía son los de la desconfianza entre Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica. Los conflictos dentro de jóvenes democracias como la de Honduras. Un presidente elegido en las urnas, Manuel Zelaya, era depuesto por Roberto Micheletti, apoyado por un sector del ejército. La democracia en América Latina, en unos países más que en otros, es todavía frágil. Y que allí, agazapados, como búnker, están las oligarquías o núcleo duro de las oligarquías y de los ejércitos, esperando cualquier oportunidad para volver a la de siempre. Y esto solo se puede dar en los países donde tienen las estructuras democráticas más frágiles, como es el caso de Honduras, como fue en su momento el caso de Haití. Destacando este año, además, la tensión máxima entre Venezuela y Colombia. Cuando surge algo específico, digamos el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia para llenar Colombia de bases militares, esto altera, afecta el proceso regional en la medida en que introduce a un agente extranjero con una historia trágica en sus relaciones con Latinoamérica, como es Estados Unidos, vuelve a poner sobre el tapete el militarismo, que es el otro gran enemigo de los pueblos latinoamericanos. El proceso de integración que vive Latinoamérica tiene uno de sus líderes en Lula da Silva. Brasil, convertido en potencia regional, ha proporcionado una salida al conflicto hondureño al permitir que Zelaya, el depuesto presidente de Honduras, volviera a su país alojándose en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. En Europa, la atención en 2009 también ha estado centrada en Silvio Berlusconi, el primer ministro italiano y su marea de titulares. Yo no soy un santo, lo habéis capito tutti. Políticos y económicos, porque aparte sus escándalos personales, ha conseguido entrar en alianza con Putin y ahora Italia es una potencia energética gracias a sus contratos privilegiados para participar en la construcción de oleoductos y gasoductos, gracias a su relación privilegiada con el Kremlin. La megacama que le regaló el líder ruso se ha hecho famosa en todo el mundo. El problema de Berlusconi es que cada vez tiene menos credibilidad personal como líder. No solo por sus aventuras, de las que los italianos se mofan, y los europeos se rascan la cabeza mirando todas sus presuntas relaciones con prostitutas, chicas, acusaciones que parten también de su extraña mujer. El problema con Berlusconi es que ha sido el centro una y otra vez de graves temas de corrupción y ha sido llevado a los tribunales. Y aunque no condenado, tampoco ha sido absuelto. Muchas veces ha salido de ellos por asuntos técnicos o porque aprueba leyes que le hacen inmune. Pero ahora van a por él. Y tendrá enormes problemas en los meses próximos. El ataque a Berlusconi con una estatua de la Catedral de Milán ha cerrado un año dominado por una extrema vehemencia, cuando no violencia, en Italia.
Otro gran líder europeo, Nicolás Sarkozy, ha visto cómo su estrella se ha ido apagando en 2009 con Obama. Sarkozy está en una posición muy interesante y difícil. Ha tomado la iniciativa en un montón de grandes temas internacionales y económicos, pero siempre está a la sombra de Obama. Y él lo ve así. La gente puede ser muy poco cortés con Sarkozy. Yo mismo lo he sido a veces, porque es tan enérgico e intenso. Si los ves juntos, a Obama y Sarkozy, es como ver al actor americano Joe Pesci cerca de otro americano, Denzel Washington. Uno es calmado, amable y sociable, Denzel Washington, y otro es terriblemente intenso, y nunca sabes cuándo va a estallar. Y ese es Sarkozy. El año acaba con la gran reforma de la Unión Europea y su presidencia permanente. Creo que es bueno para la Unión Europea tener un liderazgo más coherente y duradero. Creo que la presidencia rotatoria era una locura, como la combinación que vimos el año pasado, cuando los franceses no querían dejarla, con Sarkozy diciendo que le gustaba ser presidente de la Unión Europea. Y no creo que los checos fueran capaces. Así que necesitamos a alguien, incluso más mediocre, por unos cuantos años, que le dé mayor consistencia. So that there's some sense of consistency. 2009 ha sido el año marcado por el multilateralismo de Obama. En política interna, si consigue la aprobación de la reforma sanitaria, habrá hecho más él en un año que cualquier presidente de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. En política internacional, como él mismo se encargó de personificar en Oslo cuando recogía el 10 de diciembre el Premio Nobel de la Paz, persisten las contradicciones entre la paz y la guerra. La prisión de Guantánamo, símbolo de la era Bush, con las detenciones que ignoraban las convenciones de Ginebra, está siendo desmantelada. El Nobel de la Paz ha supuesto un reconocimiento al volantazo de 180 grados que Obama ha dado al modo de tratar los problemas del mundo. De la apertura a Moscú al diálogo con Teherán, de las deudas saldadas de Estados Unidos con la ONU a los compromisos con China. Espero que 2010 no sea un año tan peligroso como ha sido 2009 o 2008, aunque existe el potencial para que sea un año muy difícil en muchos frentes. 2010 será el año en que descubramos si hemos salido de la recesión o no, con todas las implicaciones internacionales que eso supone. Yeah.